se meten sus firmas por donde mal les quepa. Esto fue lo que dijo Carmen Salinas y seguimos buscando cuál es ese que más les quepan. ¿Dónde será? A ver, díganos ustedes 5 lugares donde nos pueden caber las firmas de Carmen Salinas. Es que recuerde, de acuerdo con una página de internet, la iniciativa Change.org está solicitando a la gente, a los mexicanos, que firmen para que le quiten la diputación a la aventurera. Y es que, bueno, luego de que hace algunos días ella dijo, no la hagan de pedo, hombre, ahorita no tengo ninguna iniciativa, esto causó indignación en algunos mexicanos que pues empezaron esta iniciativa a través de esta plataforma. Todo comenzó cuando Carmen Salinas, en la primera sesión ordinaria en el Congreso como tal, pues la señora se quedó dormida. Después dijo, ¿saben qué? No me quedé dormida. Eran las pestañas que no estaba me dejaban así. Yo estaba viendo de ladito, así, pensando, y las pestañas se veía como que estuviera dormida. Finalmente dijo, no estaba dormida. Muchísimas gracias a ustedes, a nosotros y demás. Y platico con la gente, pero resulta que después de esta declaración de que dice que se metan las firmas en el trasero o por donde más les quepan, cerró su cuenta de Twitter, ¿no? Que muy valiente, mi Carmelita. Es que obviamente le caló las duras críticas, Pablo, que le empezaron a lanzar a través de las redes sociales, porque causó obviamente indignación que dijera ahora, métanse sus firmas por donde... Ah, es que dijo, métanse sus firmas por el trasero o por donde les quepa. ¿Tú dónde te meterías las firmas de Carmen Salinas? Coméntanos en Facebook. ¿Dónde te caben? Envíanos un comentario en nuestro Twitter y dinos dónde te caben las firmas de Carmen Salinas en @RadioDualTV. ¿Tú firmarías para que a Carmen Salinas le quiten la diputación? Eso de las firmas y protestas en México, ya nos dimos cuenta que no sirven. En otros países sí, aquí en México, pura pérdida de tiempo, pero puedes seguirnos a través de YouTube en Radio Dual Televisión. Dale me gusta, comparte y sé parte de nosotros. ¡Ánimo, Carmen! Te faltó, hijo. La fiesta de Radio TV del primer aniversario, ¿cómo te puedes ganar los accesos? Pronto te lo diremos. Ya tenemos fecha. Este fin de semana está muy pendiente. Ya te diremos cómo ganarte los accesos para que estés con nosotros en esta fiesta del primer aniversario. Serán pulseras VIP donde incluyen muchas cosas, pero sobre todo tu presencia, que es lo más importante. No cualquiera podrá entrar, únicamente los seguidores de Radio TV que han hecho de esto ya su primer aniversario. Y agradecemos a nuestros patrocinadores 45 grados, Karaoke Plus y también Espontáneo. Así que ponte las pilas y aplícate, porque ese fin de semana tú serás de los que estén con nosotros en nuestra fiesta. ¡Ánimo!